conoce el nombre. Y al pueblo de Castellano hoy le pido a San Valero. Y me enciende el corazón. La jótica San Valero tiene que ser oración. Tiene que ser oración. Me sale de la garganta. El día del patrón es el día clave y la gente es el día que lleva en el corazón y que lo sienten muy a fondo. Pues la valoración muy positiva porque incluso habiendo otros actos y fiestas en los pueblos de alrededor, este año no se ha notado. La verdad que hemos tenido mucha afluencia de personal y el tiempo ha acompañado bastante, nos dejó quemar la hoguera perfectamente, hoy nos está haciendo un día extraordinario y todo eso influye, claro. Entonces, muy positivo el resultado. Yo creo que esta fiesta tiene repercusión y vienen tanto representantes comarcales como de los pueblos de al lado de los ayuntamientos como de la Diputación. Pues tenemos que estar ahí no solo en los momentos cuando nos necesitan de verdad, sino también en los momentos de compañía en los que lo visitan o que vienen a estas tradiciones todos los años, pues ven que el alcalde no está solo, que hay gente que lo arropa y que hay gente que le responde en los momentos claves. Un día importante para Castellnou, el mejor día del año. Además hoy no nos hace viento, o sea que San Valero por ahora se está portando bien. Pues sí, es la mayor fiesta cívica de convivencia que hay al año en los pueblos, son los días de fiesta. La prueba lo tiene, que está toda la gente de fuera, también es verdad que coincide con la fiesta en Zaragoza, pero está todo el pueblo y muchísima gente de fuera aquí. Siendo invierno, pues la importancia del día tan bueno que es para todos los vecinos. De aquí de la iglesia nos iremos al pabellón donde los priores nos habrán preparado el aperitivo. Yo he estado antes y promete el aperitivo. Y después pues tendremos las autoridades, nos marcharemos a comer y después ahí los joteros nos hacen un recital, un festival de jota, esta tarde también en el pabellón, Baluarte Aragonés. Y por la noche pues tenemos la cena de hermandad y luego pues para cerrar las fiestas ya por este año tenemos un humorista y mago y demás allí en plan tranquilo para despedir las fiestas y hasta el año que viene.